engañan a nadie. Lanza tu corazón y ten una estrategia, no un ideal, sino una que se ejecute. Actúa en pequeño, poco a poco, y que cada paso que des en tu vida te lleve a tu sueño. Hola, esta noche vengo ante ustedes y ante el honorable jurado calificador a exponerles una problemática social existente hoy día. El tema del que hablo es el embarazo a temprana edad. Ya que hay de suma importancia poner especial atención, porque de ello depende el futuro de nuestra juventud. Espero llevar un mensaje a cada uno de los aquí presentes. Gracias. La falta de información, relaciones sexuales sin protección, inadecuada educación sexual, intoxicación por drogas y violación son, entre otras, las causas del embarazo en los adolescentes. Un embarazo a temprana etapa modifica y altera el proyecto de vida de los adolescentes, además de poner en riesgo la salud de la madre y del hijo. Apuesto que nunca olvidarás ese día en que temblorosa compraste una prueba de embarazo y prometiste que si salía negativo, nunca más lo ibas a hacer. ¿Corriste con tus amigas o simplemente sola al primer baño que encontraste? Y mientras nerviosa leían las instrucciones, depositaste las últimas gotas de esperanza y de un, por favor, Diosito, no. Tenías toda una vida por delante, sueños, proyectos, viaje, pero te azotaste contra la realidad. Cuando un aviso abandonado y luminoso en medio de una nocturna carretera desierta, quedaste en blanco. A los pocos segundos lloraste contra el mundo y los hombres. Pero así y todo, nunca dejaste de percibir esa extraña e incrédula sensación de tener un ser dentro de ti. ¿Qué hago? ¿Mis papás me van a matar? ¿Qué dirán de mí los demás? Pensaste en pastillas abortivas, recetas caseras, abortos clandestinos. Sentiste el miedo como un frío terrible. No había dinero y la verdad, no serías capaz de hacerlo. Y tus sueños se habían transformado en una pesadilla de la cual no podías despertar. Los días pasaron, tus padres se lamentaron profundamente, lloraron. Te pasabas el día entero vomitando, pero mucho más llorando por dentro y por fuera. Te pasabas los días enteros llorando y preguntándote, ¿por qué a ti? Pasaban los meses y aún seguías confundida entre tus egoísmos y el cariño materno. Acariciabas tu panza y te odiabas. Además, hay muchas formas de expresar tu cariño hacia esa persona sin tener relaciones sexuales. Trata de evitar situaciones que intensifiquen las emociones sexuales. Quizá es mejor... Quizá es mejor busques a otra persona que piense igual que tú. Así puedes descubrir gustos, aspiraciones y deseos a las cuales aspiras a llegar. Que pasen una linda noche. Gracias.
Gracias.